douce France. On dit que c'est toi le pays de la tolérance. Ah, qu'est-ce qu'on sait fermer les yeux à la détresse de nos aïeux, mes douce France. Qu'est-ce qu'on ne s'inventerait pas pour se donner bonne conscience et ce chapiteau des adieux. On dira pourtant tous qu'on a toujours fait de notre mieux et de notre mieux. Un saludo para todos los que acostumbran a escuchar el diálogo que sostenemos desde París. Félix José Hernández, profesor, hispanista, latinoamericanista y por siempre corresponsal de la revista Cuba Nuestra en esa ciudad luz. Y en Estocolmo, Carlos Estefanía, fundador de la revista Cuba Nuestra. Puedo comentarles que ya está a punto de celebrarse las elecciones para el Parlamento, los parlamentos cantonales y municipales y por supuesto nacional de Suecia. Ha habido una actividad febril por parte de todos los partidos. Siguen creciendo los votantes en favor del partido de los demócratas suecos, que es el partido, vamos a llamarle populista, islamófobo del país. Está casi en la tercera posición, compitiendo un poco con el partido del medio ambiente. Hoy he visto cerca de mi casa y lo he filmado y está en el canal de YouTube donde colocamos también esta entrevista. En una plazoleta estaban los comunistas tocando con una orquesta. Una orquesta no, un grupo musical de bastante mala calidad, pero bueno, era un espectáculo que llamaba la atención, ¿no? Todo el mundo hace lo posible por ganar estas elecciones. En otro orden de cosas, quiero comentar que más o menos fue a principios de julio, nos llegó la noticia de que publicada por el periódico El Heraldo, de que había habido un problema con la revista Miscelánea de Cuba y el disidente Osvaldo Alfonso, un problema financiero. Como nos llamó la atención esa noticia porque no se había dicho nada en Suecia y además nunca nos pareció, a pesar de las diferencias que hemos tenido con Osvaldo Alfonso, que fuese una persona corrupta. Pues bien, ayer ha salido una noticia en el periódico Aftonbladet que se refería a la misma información que aparecía en un periódico especializado en temas de relaciones y apoyo internacional de Suecia, sobre un caso de corrupción que se había dado en un proyecto de revistas hacia Cuba que funcionaba dentro del Centro Internacional Liberal Sueco. Y bueno, la única revista que funciona cubana, que funciona con ayuda de esta institución, es precisamente Misceláneas de Cuba. Y se decía que el director de este proyecto, un cubano exiliado como en el 2005, si no me equivoco, no se decía nombre, había estado viajando mientras que los empleados en Cuba y en Suecia no recibían dinero. Y que estos descubrieron los viajes a través de las fotografías que el empleado, yo supongo que se trata de Osvaldo Alfonso Valdés, no de Félix José Hernández, disculpa Félix, Osvaldo Alfonso Valdés, yo supongo que se trata de él porque no se dice el nombre, así funciona la prensa libre, ¿no? A veces lenta y para colmo escabulle datos que son importantes conocer. Pues resulta que esta persona colgaba las fotos de sus viajes, ¿no? Dice que en cuanto se hizo la denuncia, el hombre renunció a su puesto y reconoció que se había o había mal utilizado el dinero o que lo había utilizado por un mal camino. El caso es que hasta el momento hay como se habla de 200.000 coronas, pero hay unas 150.000 que no aparecen, ¿no? Esto es una noticia que es triste porque desprestigia a la oposición cubana y la desprestigia no solamente el hecho, sino la poca información que se ofrece porque no se especifica nombres concretos de nadie y es bueno que se diga quiénes son los que cometen estos errores, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que informar de Suecia, una Suecia que se aboca a unas elecciones que son fundamentales. Hay mucha gente que quiere sacar a la alianza de derecha del poder, hay mucha gente que está votando por los racistas como una, o los xenófobos como una opción, para mí muy equivocada, y está un bloque democristiano, liberal, de campesinos y
conservadores, que más bien son liberales también, ¿no? Que trata de empujar a Suecia en una dirección diversa a la que la mantuvieron durante décadas y décadas y décadas los socialdemócratas, ¿no? Pero se ve mucha pasión en las elecciones, mucho entusiasmo, mucha preocupación y sobre todo mucho compromiso por los distintos grupos, ¿no? Los diálogos han sido muy interesantes. Yo saco mis propias conclusiones. Para mí todos los partidos tienen razón y todos están equivocados. Todos te ofrecen elementos que son aceptables y que serían incluso se podrían compaginar, y todos a su vez te traen como convoyada cosas que atentan contra los intereses de la ciudadanía, todos, los de izquierda y los de derecha, ¿no? Como digo, para mí todos son partes del gran proyecto Estado, y en última instancia representan los intereses del Estado, a pesar de los matices. Bueno, Félix, después de haber hecho esta pequeña presentación de lo que está pasando en Suecia, yo quiero que me cuentes cómo está París, cómo está tu gente allá y de qué vamos a hablar hoy. ¿Con qué noticia vamos a comenzar? Pues amigo, buenas tardes para ti y para todos los que nos están escuchando. Pues estamos en París con un día soleado magnífico, la ciudad está repleta de turistas. Ayer yo estuve en el Museo de Arte Decorativa, recorrí al fin los 9 pisos del museo y después paseamos por Tuileries, etcétera, y había una cantidad de turistas enorme, sabiendo cómo era un día de trabajo, pues todavía más de decenas de miles de personas, sobre todo muchos asiáticos, muchos chinos. Y tengo aquí, como siempre, una veintena de noticias, pel-mel, un poco de todo. Al final, algo que acabo de descubrir que es dramático, lo de para el final, y otras cosas más interesantes, más o menos interesantes, singulares, atípicas para el inicio. Bueno, arranquemos entonces con las FEMES, que fueron absueltas, ¿no? Sí, ellas habían entrado al terminó una suelta. Ellas habían entrado a la Catedral de Nuestra Señora de París el día que renunció el Papa Benito, y entonces ellas entraron, se quitaron las camisetas y en los senos decían bye bye Benito y Pope no more, no queremos más Papa. Y allí estaban unas campanas que habían hecho nuevas para la catedral y llevaron palos en las manos, le daban palazos a las campanas, por lo cual les pedían una por los daños le pedían 10.000 euros, pero no pagaron nada, y al contrario, los 3 vigilantes de los guardaborados de la catedral que la sacaron y tiraron al piso, le tuvieron que arrastrarla, pero no las golpearon. Ahora les van a hacer el juicio por maltrato a ellas, porque en Francia la blasfemia no es un delito. Es muy interesante cómo estas chicas, que son una pandillita, por cierto, la financia un hombre, ¿no? Pueden hacer cosas que no le estarían permitidas a un hombre. Imaginemos que con todo y la aceptación del nudismo que hay en general, que apareciera un grupo de hombres mostrando sus partes en algún sitio como acto o protesta, lo menos que serían acusados de acosadores sexuales, ¿no? Mientras que estas muchachas van, forman sus escándalos, especialmente la emprenden contra la Iglesia Católica por los valores que protege y que defiende, ¿no? Uno podrá no estar de acuerdo con la teología, pero reconozco que hay muchos valores de la Iglesia Católica que son valores universales, que son valores humanos, ¿no? Entonces esta pandilla de muchachas histéricas van, forman su escándalo y hacen cosas para mí desagradables, groseras, pudieran ser, ¿no? No importa que sean jóvenes, por cierto, se cuidan mucho de poner viejas. Incluso había un tipo que estaba protestando, un gay, porque tampoco lo dejaban actuar, lo discriminaban, ¿no? Ellas buscan muchachas jóvenes, o sea, que ellas padecen una especie de machismo en ese sentido, ¿no? Bien discriminadas las viejas, no todas son muchachitas jóvenes, ¿no? Bueno, el caso es que, como tú me estás demostrando, ellas son parte de un sistema que las protege y las ampara, porque nadie tiene derecho a ofender a nadie, ni darle golpes a una campana, ni interrumpir un acto, ni meterse en una actividad que es, vamos a decir, de los católicos, ¿no? Nadie tiene derecho a hacer, y menos estarle enseñando sus partes a nadie. Me parece que ellas están sencillamente amparadas por una agenda que está precisamente a favor del aborto. Ellas no son una revolucionaria, ellas son parte del poder mundial. Y como eso es que hay que verlas, ¿no? Y bueno, precisamente, después vamos a hablar de los abortos, pero
bajemos un poco el tono, aunque también va a ser otro problema, y abordemos el asunto de la acogida que tienen los turistas en la ciudad francesa en estos momentos. Se hace una clasificación entre los turistas del mundo entero, cuáles son las ciudades donde ellos son mejor tratados, en lo que se refieren a hoteles, cafeterías, bares, restaurantes, en el metro, en todas partes, ¿no? Y las peores. Claro, lógicamente, si tú vas a un hotel de 5 estrellas, allí tú eres el rey. Te tratan de una forma exquisita, pero ese es el turista normal. Y Francia tiene 3 ciudades aparecen, pero desgraciadamente no entre las ciudades que atienden bien al turista, sino las que peor atienden al turista. La clasificación mundial, la ciudad donde peor se trata al turista es Johannesburgo. La segunda es Cannes en la Riviera Francesa. La tercera es Moscú. La cuarta, París. Y la quinta ciudad del mundo en tratar mal a los turistas es Marsella. Pero qué extraño que en un país que le debe tanto al turismo y que atrae tanto al turismo, se den todavía el lujo de maltratar a la gente. Bueno, será precisamente por eso, porque es tan imponente el imán que tiene Francia, que hay ciudades ahí que se pueden permitir el maltrato del turista, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? Pues me imagino que el turista trae numerosos ingresos, ¿no? Pero por otro lado, es eso. La ciudad tiene un imán que se permite sopapear a los turistas, ¿no? Y seguirán viniendo a millones, ¿no? Bueno, hablemos del tema del aborto, que para mí también es parte de esta agenda mundial de maltusiana, ¿no? ¿Qué me vas a contar sobre el aumento de los abortos? La Dirección de Estudios y Estadísticas del Ministerio de la Salud Pública en Francia, DRES, alertó a la opinión pública porque en el 2013 hubo un aumento de 4,7% de abortos, o sea, 10.000 más con respecto al 2012. Esta alza se explica por las polémicas que hay a propósito de la píldora del segundo o tercera generación, que conduce a que las mujeres abandonen los contraceptivos que hasta ahora eran muy eficaces, diciendo, bueno, si en algún estado me tomo una píldora y ya, y aborto inmediatamente. El problema es que hay una ideología antivida que se ha centrado en la mujer, ¿no? Hoy casualmente salió la noticia en España de una mujer que congeló, mató a sus 2 bebés. Y cuando la gente empieza a no valorar la vida y la gente empieza a perder la naturaleza materna, pues entonces, además, el ser humano es programable. Hay algo que nos olvidamos. Creemos que el ser humano es esencialmente humano. No, tiene la capacidad innata de aprender valores y de ser programado. Pero si tú lo puedes programar en un sentido u otro, y de aquella programación que hacían esas calificadas como funestas sociedades patriarcales, ¿no?, que incentivaba el amor de la madre al hijo y, por supuesto, del hijo a la madre, hemos pasado a una sociedad donde no existe amor ni de la madre al hijo ni del hijo a la madre. Si existe, es como algo, como un rezago del pasado, ¿no? Entonces, mujeres dispuestas a deshacerse de sus hijos a cualquier edad, en cualquier momento, pues no es extraño que aborten como anticonceptivo, algo que, por cierto, es muy común en Cuba, ¿no? Nosotros hemos sido objeto de este experimento, que evidentemente ese mismo poder que experimentó en Cuba, aunque no veamos cómo es que logró tomar el control de Cuba, es el que está haciendo con el resto del mundo lo que ya hicieron con nosotros, ¿no? Más allá de los sistemas, de los modos de producción. Bien, si los abortos aumentan, tenemos por lo menos el hecho de que haya perfumes que producen alergia, o sea, por lo menos no tenemos otro problema, y es el problema de las alergias, ahora de los perfumes. Pues mira, hay que me recuerdan a ciertas personas, por ejemplo, a mí el Chalimar de Guerlain, el Calèche de Hermès, el Riff Gauche de Saint Laurent, me recuerdan a ciertas personas. Y entonces, cuando yo voy en el metro y estamos tan apretados que tienes una señora o una joven al lado tuyo y yo siento ese olor, me viene a la mente la persona. Pero bueno, esos olores que tanto nos gustan quizás se puedan convertir en recuerdos del pasado, porque hay un comité científico para la seguridad de los consumidores que han declarado 80 sustancias en la lista que pueden provocar alergias. Entre ellos, por ejemplo, es el extracto de lirios del valle. Y es exactamente este extracto de lirios del valle que se utiliza en 2 de los perfumes más famosos franceses, el Chanel número 5 y el Dior, los cuales ya declararon las casas Dior y Chanel que habían cambiado la fórmula, la habían modificado, logrando conservar el mismo olor, el mismo perfume. Bueno.
la industria del perfume así tiene que encontrar soluciones para no cambiar, porque si no la gente no lo compra. Y hay una propuesta que se describa precisamente la composición del perfume en el pomo, para evitar que las personas que tengan alérgica a una de las sustancias lo compren. Bueno, yo tuve una experiencia el otro día, hace ya unos cuantos meses realmente, fui a ver lo que aquí en Suecia llaman higienista dental, ¿no? Hay una... En Cuba yo esa especialidad así no la conocí, el dentista te lo hacía todo, pero hay una persona encargada de tus encías y otra persona que te arregla los dientes, ¿no? En este caso era una mujer que me decía que no llevara perfume, que era alérgica. A mí me pareció un poco complicada la situación, ¿no? Porque si vas a trabajar con público, tendrás que resolver ese problema de alguna manera, porque la gente no puede dejar de untarse un perfume porque va a ir al dentista, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay razones para ello, ¿no? Y está bien que se legisle sobre el asunto, ¿no? Y así nos evitamos los problemas, los pacientes y las higienistas dentales que tienen problemas con el perfume. Y te quiero pedir disculpas a ti y a los que nos escuchan por esta tos, pero es que tengo un catarro tremendo en esta semana. Y así todos nos mantenemos en la brecha aquí, haciendo esta comunicación semanal, ¿no? Bueno. Vamos a poner el punto final a la alergia a los perfumes y vamos a hablar de la miel que se produce sobre los techos de París. Actualmente hay un problema en Francia. las abejas que normalmente viven en los campos cada día producen menos miel y de menos calidad, y se enferman a causa de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura. Y entonces se ha comenzado a producir miel con panales que se sitúan en lo alto de los edificios, y es el caso del centro comercial Beaugrenel en el centro de París, que por primera vez hizo su recogida de miel, nada menos que 500 kilogramos de miel. Lo puso en botes de 150 gramos y han sido vendidos al público a 6 euros cada bote. Y los beneficios de todo a esta venta van a ser entregados al Instituto Curie para ayudar a la investigación científica contra el cáncer en el seno. Pero qué curioso hecho. Y extraño que ya tú te habías ido de Cuba, pero en Cuba, en una de las consignas que se lanzó en un momento dado era convertir las ciudades en una especie de granjas, ¿no? Y que la gente cultivara los solares y eso, pero nunca se les ocurrió establecer panales de abejas, que hubiera sido algo muy saludable en nuestros techos y en nuestra ciudad, en las ciudades, ¿no? Por lo buena que es la miel. Y sin embargo está pasando en París, ¿no? Se incorpora un poco la agricultura o la avicultura, para ser más exacto, a la parte urbana, ¿no? Es un hecho muy curioso, ¿no? Bueno, de la miel que se produce en los techos de París quizás podamos llegarnos a algo muy muy relacionado por el dulzor, ¿no? Que es el pastel financiero. El pastel financiero, como su nombre lo indica, está muy unido al mundo económico. Y su origen proviene del siglo XIX. En esa época, Lasne, un pastelero, decidió cambiar un poco sus famosos pasteles de almendra, que él le llamaba Le Byzantine, cuya fabricación estaba a base de almendra, azúcar, harina, mantequilla, la clara del huevo. Y él tenía su pastelería frente a la Bolsa de París. Su clientela era esencialmente, estaba compuesta por el personal de la Bolsa. Y como querían comer rápido algo, sin ensuciarse las manos, pues al pastelero se le ocurrió que en vez de hacer el pastel redondo, hacerlo alargado, rectangular. Y le puso El Financiero. Y la publicidad era que tenían forma de lingotes de oro. Curioso. Una de las figuras que más me ha llamado la atención en la historia es la figura de Lafayette, ¿no? Por su presencia en los Estados Unidos y el rol que juega, siendo un hombre de origen aristocrático, en la primera etapa, en la etapa progresista realmente y humanista de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué ha pasado con la fragata de Lafayette? De gran emoción en el puerto de Rochefort, cuando la Hermione, una réplica exacta de la fragata en la cual el marqués de Lafayette
fue ayudar a desde Francia a los revolucionarios americanos contra la corona británica en el año 1780, pues fue lanzada al agua esta semana delante de decenas de miles de personas que se acercaron para ver el resultado. Es un barco bellísimo, lo hicieron tal y cual exacto, ¿no? De este trabajo titanesco que duró 17 años. Ahora, en estos momentos, está haciendo varios viajes pegado cerca de la costa, para ver cómo funciona, cómo trabaja, cómo puede navegar. Y después de todo esto, en el mes de noviembre regresará a su puerto, al puerto, para darle los últimos toques. Y en abril de 2015 partirá hacia los Estados Unidos, haciendo el mismo viaje exacto que hizo Lafayette. En aquella época, el marqués de 23 años de edad lo atravesó en el océano en 38 días. Aquí me gusta matizar un poco porque la historia se reconstruye según los intereses políticos, ¿no? Cuando se habla de la ayuda de Lafayette a la Revolución Americana, como cuando se habla de la recogida de dinero, incluso de la participación de una milicia de pardos y mulatos cubanas en esa misma guerra, se enfoca como si hubiese una especie de espíritu, vamos a llamar democrático, por estos dos aliados con los que contaron los patriotas norteamericanos en su lucha contra Inglaterra. Pero realmente lo que movió tanto a Francia como a España era la guerra contra la pérfida Albión. Para ellos les daba lo mismo si eran demócratas o eran unos fanáticos protestantes enfrentados a su rey, ¿no? Y lo simpático es que al final del juego quien salió ganando fue el Imperio Británico. O sea, como te decía, la Revolución Francesa tiene dos etapas. Hay una etapa sangrienta, bestial, que destroza realmente ese país. Y esta etapa, que es la etapa jacobina, es apoyada, aunque no aparezca claramente ni en el cine ni en la literatura más banal que se aborda este tema, desde el Imperio Británico. Y lo mismo hicieron con los españoles, le pasaron la cuenta. Si los españoles apoyaron la independencia norteamericana, pues los ingleses hicieron otro tanto, fragmentando completamente el imperio, separando, usando a sus marionetas, entre ellas el sacrosanto Simón Bolívar, ¿no? Aunque quizás al final se creyó su historia de libertador y por eso fracasó como fracasó, ¿no? Incluso fomentando mucho antes la misma rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Los ingleses hicieron otro tanto y separaron América de España y después fragmentaron completamente América. O sea, al final le tomaron la técnica y la aplicaron incluso con más efectividad que la que habían aplicado sus enemigos, ¿no? Pero ahora lo que sí ocurre es una cosa curiosa, y es que de alguna manera la Revolución Americana influye en la primera etapa, la etapa constitucionalista, monárquico constitucionalista de la Revolución, y Lafayette es una figura de transición de esa Revolución norteamericana a esa primera etapa progresista de la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, hay personas grandes en la historia de Francia, pero no creo que el Monsieur Hollande, con un 85% de descontento, se equipare jamás con la figura de Lafayette. No, ni pensarlo. Actualmente el 85% de los franceses no están de acuerdo con él y le reprochan sobre todo que no ha mantenido las promesas de su campaña presidencial, que no ha obtenido resultados económicos y que el paro ha aumentado. Y a todo esto se agrega el libro que hizo su última compañera, con la cual vivió 10 años, en la cual yo no creo que le rinda honor ni a Holanda ni tampoco a ella, en la cual ella pues saca todos los trapos sucios e incluso dice una cosa que tampoco creo, de que Holanda se burla de los pobres llamándole los sin dientes. El señor Holanda es lo único que es el único tema que ha tocado con la prensa, diciendo que él proviene de dos familias pobres, una familia de campesinos por parte de madre, una familia de artesanos por parte de padre, y que en ningún momento él se burlaría de los pobres, y mucho menos diciendo los sin dientes, que eso era una calumnia enorme. Pero bueno, en eso estamos. Sabes que el otro día estaba mirando en la televisión, hay un canal, Canal 4, la televisión sueca, suele presentar por la mañana un clip especial que seleccionan de YouTube. Había una escena muy bonita
donde se había un bebé que él escuchaba, parece que tenía un audífono y él estaba escuchando la voz de la madre, ¿no? Y el rostro se le cambia. Cuando le ponía el audífono, el niño lloraba, le molestaba. Yo lo vi. Y no sé si eso se pueda asociar con esto que me vas a hablar ahora de las radios para bebé. Sí, pero eso que tú viste fue un niño sordo que lograron que escuchara gracias a un aparato especial que va cuando el tímpano está roto, algo de eso explicaron, y es el cambio de cuando la maravilla del niño es cuando por primera vez en su vida él oye, él escucha algo. Pero este es un joven papá que estaba cansado de ponerle siempre el mismo CD con cuentos de tres niños y decidió crear una primera web radio para bebés hasta 3 años. Se llama Radio Dudú y se puede escuchar gratis por internet las 24 horas del día, y hay 850 piezas que han sido seleccionadas por Julián Boche, ese señor, que son difundidas sin publicidad ni animadores. Y desde que lo lanzó, ha habido más de 50.000 conexiones. Y ahí se puede encontrar cuentos, música, canciones para niños, etcétera. ¿Tendrás a mano ahí la dirección exacta de esa página? Deja ver si la tengo. Sería interesante. Pues yo ahorita lo voy a mirar si me la das. Deja ver si la tengo. Debe aparecer por la noticia, porque no, desgraciadamente no la pone. ¿Cómo me dice? ¿Se llama Dudú? Radio Dudú, D-U-D-U. Bueno, Google nos llevará a Radio Dudú. Bueno. Sí, eso está. Yo quiero escuchar eso porque a lo mejor no solamente a los bebés nos viene bien escuchar esa radio. O sea, no solamente a los bebés les viene bien, sino también a los que no somos bebés. Bueno, se abre de nuevo el Hotel Plaza de Atene. Exactamente, uno de los hoteles más lujosos del mundo, el Plaza Atene, reabrió sus puertas esta semana después de 11 meses de trabajo de renovación. El Palace, que tiene más de un siglo, de la Bruno Montaña, pasó de 194 habitaciones y suites a 208, adoptando una nueva decoración más lujosa aún, clásica. En total, la restauración costó 83 millones de euros. En este momento están cerrados el Crillon y el Rix. Dos grandes hoteles de lujo de París están renovándolos también, y al mismo tiempo han sido inaugurados otros hoteles. Yo vi por el lujo exorbitante, el Hotel Península, el Hotel Shangri-La. Son hoteles chinos, de compañía china. El Península, el Shangri-La, o sea, hay 5 o 6 nuevos palas. Cuando los periodistas preguntaron a mí si no era demasiado, dijo que en el mundo nunca ha habido tantos millonarios como ahora, y todos estos millonarios pues pagan fácilmente unas sumas extraordinarias por venir a París a los hoteles de lujo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar un poco al delito, ¿no? Hablemos de la gente de la persona que perdía los billetes robados de su pantalón. Chang Lee Canfield, este ladrón americano de 25 años, fue arrestado el sábado en las calles de Merced, en California, tratando de disimular el dinero que él había acabado de robar, o sea, $2,748, en un banco situado a algunos metros donde estaba el parado. Identificado por uno de los empleados de la ventanilla, gracias a los tatuajes en el rostro y en el cuello, el joven pues lo embarcaron para la comisaría de policía, evidentemente. Pero una vez llegado allí, al subir las escaleras, los billetes empezaron a salir por los bajos de los pantalones. Y los agentes así vieron caer en la escalera $2,414. Los $334 que faltaban se le cayeron del pantalón exactamente cuando se levantó una silla en la cual estaba sentado para el interrogatorio. No pudiendo negar la evidencia, él dijo que le había robado todo ese dinero porque quería visitar a su mamá a Colorado y no tenía dinero para el billete. Sí, siempre tiene un cuento. Y bueno, como hablamos de este hombre que perdía los billetes, también podemos hablar del Superman, que era un ladrón estúpido. Bueno, este chino de 25 años fue arrestado en la ciudad de Zhongshan, al norte de Shanghái,
porque resulta que él entró en un apartamento de noche por una ventana, como Superman. Quizás el alcohol, porque estaba medio borracho, puede explicar lo que hizo. Porque al caminar por el apartamento, entró a una habitación y se encontró frente a frente con una niña de 10 años, que estaba sola en la casa. Y para que ella no gritara, le dijo: yo soy Superman y estoy volando por este, por arriba de este barrio, que es mi cuartel general secreto. Pero la niña, ni corta ni perezosa, le dijo, según la prensa: si tú eres Superman, muéstramelo, a ver, vuela por la ventana. Y él, pues simplemente se paró en la ventana, inclinó los brazos y se cayó. Se cayó desde el quinto piso, por suerte que había una cayó en el balcón de abajo, y la policía lo recogió. Está ingresado en el hospital con varias fracturas, pero por lo menos está vivo. O sea, es un Superman extraordinario este. ¿Eh? Sí, sí, no, yo creo que se creyó su propio cuento, o la niña de alguna manera le insertó la idea, ¿no? Sabes que, hablando de ladrones, la antítesis del ladrón, gracias a la literatura, es precisamente la agencia Scotland Yard, ¿no? ¿Qué te parece si le contamos a quienes nos escuchan su historia? Pues célebre en el mundo entero. Scotland Yard es la sede de la policía de Londres y tiene su nombre de la calle donde se encontraba al origen, en el año 1829. Su nombre proviene de las relaciones que había entre los reyes ingleses y escoceses. En el siglo X, Eduardo el Pacífico había ofrecido en símbolo de amistad un terreno a Kenneth II de Escocia para que él allí construyera una residencia para cuando él viniera a visitar Londres. Pero ese pequeño pedacito de Escocia, traducido por Scotland Yard, o sea, jardín escocés, se quedó en manos de los escoceses durante 2 siglos, hasta ser restituido a los ingleses. El lugar después continuó a tener un inmueble destinado a diplomáticos de Edimburgo, hasta que la policía de Londres se instaló y le dejaron el nombre de jardín escocés, Scotland Yard. El cuartel general después cambió 2 veces, la tercera vez ahora lo van a cambiar de nuevo en el 16, pero siempre ha conservado el nombre de jardín escocés, Scotland Yard. Y bueno, vamos a mantenernos, vamos a seguir en el tema del delito, pero vamos a hablar de los ladrones chiquiticos, ¿no? Vamos a hablar de un niño de 9 años que se robó un autobús y andaba en pijama. En pijama, o sea, él no ni siquiera se preocupó por vestirse. Eso ocurrió el sábado en la ciudad canadiense de Saskatoon. Un niño de 9 años fue arrestado después de haber paseado a través de diferentes manzanas, conduciendo un autobús municipal. Esa mañana había un autobús detenido que no estaba en uso, con pasajeros, y el chofer se bajó, dejó la llave y el motor encendido, lo cual fue un error. Y el chico, al verlo, pues salió de su casa, se encaramó en el autobús y lo echó a andar. Y entonces el veía pasar el autobús y prácticamente lo único que había era una cabecita. La policía se movilizó, empezaron a cerrar todo por miedo a que hubiera un accidente terrible. Finalmente no hubo tantos daños, porque el autobús iba más o menos despacio hasta que chocó con una camioneta. Ahora, el niño, al tener 9 años, no tendrá tantos problemas, pero es el chofer que dejó la llave y el motor encendido. Terrible lo del niño este, como terrible es el catarro este que me hace toser todo el tiempo y por el que vuelvo a pedir disculpas, ¿no? Tienes que tomar un poco de agua. Sí, sí. No, esto no tiene solución. Y llevo una semana con esta tragedia. Bien. Este niñito en pijama, no creo que no va a ir a parar a una de las cárceles que está alquilando Holanda ahora, ¿verdad? Bueno, pues Noruega ha encontrado una solución original para resolver el problema de la cantidad de personas que están en sus cárceles. El ministro noruego de Justicia, Anders Anundsen, ha hecho saber esta semana que su país está discutiendo con Holanda para alquilarle espacios de detención en las cárceles holandesas.
Noruega tiene 1.300 condenados que esperan poder pagar su pena, porque no hay cárceles para ellos. Y entonces Holanda le propone 300 puestos en las cárceles. Hay que decir ya que en Holanda, ahí en Holanda, los prisioneros noruegos van a tener el sistema carceral noruego, que es muy liberal, y estarán bajo la responsabilidad de el gobernador, el director de la cárcel será un noruego. Pero ya Noruega le ha alquilado a Bélgica una cárcel situada en Tilburg. Yo no sé si es que porque en Holanda hay demasiadas cárceles o es que hay muy muy poca delincuencia, no lo dice el artículo. ¿Sabes lo que yo estoy pensando? Ya las cárceles de estos lugares tienen fama de ser una especie de hoteles, ¿no? Y parece que el servicio al ladrón está mejorando. Ya no solamente te arriendan una gratis, o sea, tú no pagas por ello una pieza en un hotel del país, sino que además vas a viajar a costa del estado, en este caso a la bella Holanda, que es un poco más cálida que Noruega, ¿no? Yo pienso que esto es una parte del proceso de hacérsela pasar mejor a quienes delinquen, ¿no? Que otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor no es así, pero siendo las cárceles como son en los países nórdicos, hoteles, yo creo que en una escuela en el campo nosotros éramos más castigados, o en un internado cubano, que en la peor de las cárceles de este lugar, me refiero a las condiciones, ¿no? De alimentación, de espacio, etcétera. Pues yo pienso que no, que esto es un paso más hacia el beneficio del delincuente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no entramos ahora a hablar de estas cosas curiosas que tú cuentas? Por ejemplo, el símbolo del corazón. El corazón es un rojo muy lindo que se pone en las partes de las tiendas por el día de los enamorados, las tarjetas postales que los niños pintan, etcétera. Pues todo eso quiere la antigüedad para comprender los orígenes de este símbolo del corazón, muy diferente lógicamente ese símbolo al corazón real, pero al inicio lo tiene en la hoja de la hiedra, por la forma. Nacido en este símbolo en la Grecia antigua. En aquella época la hiedra estaba considerada como algo que traía suerte y se ponía siempre junto con las hojas de las viñas, de los viñedos, de las uvas, porque se decía que tenía relación con Dionisio, el dios del vino. Y así se decía que bueno, que eso daba que la vida fuera más larga, la longevidad, la hiedra y el vino, y evocaba un amor también duradero. Con el tiempo la forma fue cambiando y fue en la Edad Media donde se asoció más claramente a la imagen simbólica del corazón, una representación popularizada después por los grandes pintores italianos que le dieron el color rojo en referencia a nuestra sangre, o sea, un corazón rojo, símbolo del amor. Es muy interesante. Yo he visto aquí una, en Suecia hay mucho, crece una planta en las paredes que a mí me parece que son hiedras, se ven por toda la ciudad y son rojas, las hojas se ponen rojas en una etapa, ¿no? Entonces sabrá Dios, incluso eso contribuyó a esa transición, ¿no? Si es esta planta que yo veo, que me da la impresión de que sí, exactamente, son las hiedras, o sea, las hojas no solamente son, pueden tener una forma de las cuales se ha tomado eso, sino que en un momento dado llegan a enrojecer, ¿no? Quizás también eso influye. Bien, todavía Lady Di sigue dando que hablar, ¿no? Acaba de aparecer un libro sobre su muerte. Sí, el libro se llama Diana Cette Nuit-là, Diana Aquella Noche. Es un libro shock, inspirándose de su experiencia. Daniel Bourdon reconstruye minuciosamente la última noche de Diana, algo que es realmente terrible, y que se puede leer como una novela policíaca. En esa noche del 31 de agosto del año 1997, Daniel Bourdon estaba de guardia en el hospital de la Pitié Salpêtrière. Era domingo, medianoche. Él tenía 37 años y estaba en su despacho de la comisaría de policía cuando de pronto le anunciaron por radio Z1, grave accidente en el túnel del Alma, pero no dijeron ningún nombre y Daniel Bourdon pues salió inmediatamente.
y él vio la escena, según cuenta en el libro, horrible de Dodi Al-Fayed, con el cuerpo desarticulado, destrozado por completo. Sin embargo, después vio el cuerpo de Diana dentro del automóvil. Tenía un solo pendiente o arete, le faltaba otro. Después el otro se había encontrado dentro del coche, ¿no? Y lo describe con los zapatos Versace, un cinturón, etcétera. Pero bueno, la Diana fue llevada a la Pitié Salpêtrière, a ese hospital famoso de París, y fue transportada, y allí Daniel Bourdon ayudó con la camilla. Parecía, estoy citando sus palabras, parecía estar dormida. Su rostro estaba intacto, solo tenía una pequeña herida sobre la frente. En ese momento preciso yo pensé que se iba a salvar, que no era posible que muriera porque el rostro lo tenía bien. Pero Daniel vio muy cerca de él al ministro del Interior de aquella época, Jean-Pierre Chevènement, con un rostro muy serio y angustiado. Esa noche fue una noche de espera entre un café y otro de la máquina. De todas formas, le dice otro policía, esto tiene pinta de ser un atentado. ¿Quién puede creer que sea un accidente? Un poco antes de las 4 de la madrugada, dos médicos abandonaron la sala de operaciones con la testa baja, la cabeza baja, y dijeron, la princesa acaba de morir. Y todo terminó, y según el protocolo, Daniel tuvo que allí quedarse cuidando la puerta de la sala donde ya lo ubicaron, como sala mortuoria. Allí reposaba ella el cuerpo. Unas enfermeras la vistieron con un vestido color oscuro que habían traído, habían ido mandado a buscar al Hotel Rix, donde ella estaba hospedada. Y según él, ella estaba elegante hasta el final de su vida. A las 6 de la mañana, estaba amaneciendo, el padre de Dodi llegó al hospital de la Salpêtrière, y cuando le dijeron en la entrada de que tanto su hijo como Diana habían muerto, pues dio media vuelta y ni siquiera entró en el hospital, según Daniel Bourdon. El problema es que para vivir mucho tiempo no basta con ser una mujer carismática o bonita como era esta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con quién se anda, ¿no? No es bueno estar rompiendo con una casa real, menos empatarse, por muy millonario que sea, con un musulmán, y se dice que incluso estar a punto de concebir un hijo de este, ¿no? Es muy probable que las teorías de conspiranoicas, como se dicen a veces un poco despectivamente, en este caso no sean tan alejadas de la verdad, ¿no? Yo pienso que sí, que posiblemente pudo ser un atentado lo que ocurrió con Lady Di, ¿no? Pero te digo que hay que, para vivir mucho tiempo, lo que hay que es que cuidarse en qué batallas uno se mete, ¿no? Mejor es meterse a defender los animales, como hace Brigitte Bardot, que fue todo un icono de belleza en los años 50 y 60, y ahí está con sus 80 años dando guerra. Fue la impúdica, ingenua de "y Dios creó a la mujer". Ella va a festejar sus 80 años el 28 de septiembre, y los editores la han precedido. Ya salieron a la venta Bardot, la leyenda, de su amigo Henri Jean Servat, y también el libro Bardot, Gainsbourg, Pasión Fulgurante, de Alain Bourrasca y François Bagnon. Y va a salir Brigitte, después de Bardot, sobre los últimos 30 años, con decenas de fotos inéditas de fotógrafo Gerard Chashmes, también los años Brigitte Bardot de Bernard Bastida, historiador de cine, y Mi As de Corazón, el libro con el cual la estrella desea festejar su 80 aniversario. Fue una mujer de una belleza increíble. Y yo creo que estas mujeres que fueron tan extremadamente bellas, aunque ella no ha envejecido mal, ¿no? Pero yo creo que debe ser impresionante verse con 80 años, una mujer que fue, repito, de una belleza fabulosa. Bien. ¿Qué te parece si hablamos de los Borgias? Pues la familia Borgia fascina siempre, sigue fascinando.
han creado mitos sobre ellos, fantasmas, se han convertido en personajes de ficción, haciendo una alianza entre poder, escándalo, riqueza. Y hay una exposición ahora, Los Borgias y su tiempo, Le Borgia et l'Ortan, en el Museo Mayol, que nos ilumina un poco sobre los verdaderos rostros a través de una serie de retratos pintados por los pintores más grandes de su época, Rafael o Tiziano, mientras que en la Casa de las Artes de Créteil, la actriz Beatriz Dalla encarna una de las más célebres personas de esta familia, Lucrecia, esa madre monstruosa. Y la obra está dirigida por David Bobe, basada en la pieza de Víctor Hugo. Sabes que se ha reiniciado la serie, una serie que es muy buena, yo te la recomiendo, Isabel, ¿no? Habla de la Isabel la Católica, y precisamente estaba apareciendo la figura de Borgia, ¿no? Y esto está muy relacionado con Francia, ellos salen los conflictos de los reyes católicos con Carlos, creo que era el rey que estaba en ese momento en Francia, y las intrigas que se armaban entre ambos reinos, ¿no? Y por cierto, los españoles, que la serie es muy buena, pero a los enemigos de Isabel los representan con personajes muy retorcidos, eso les resta un poco de veracidad a la historia, porque es muy casual que tu enemigo siempre sea el ser retorcido, extraño o feo, ¿no? Pero salía uno, supongo que era el primero de los Borgia, Alejandro, salía allí en ese primer capítulo, es como la segunda etapa, me parece. Bueno, de los Borgia, que siempre han sido utilizados por los antipapistas, o sea, se hace mucho cine sobre ellos, pero entonces generalmente es un cine que tiene origen protestante y se centra en el tema del supuesto incesto y la lujuria y todo ese tipo de cosas, que parece que no fue lo único que pudo, si es que existió, porque también hay un poco de cierta manipulación de la historia cuando se habla de eso, parece que eso no está tan probado, ¿no? Y otros aspectos políticos importantes que se caracterizaron a la dinastía esta, ¿no? Bueno, de los Borgias vamos a entrar en un tema que está muy actual y que incluso se está mirando con mucho interés en España, en la España donde Cataluña quiere seguir los pasos de Cuba, después que los catalanes eran los primeros que hacían papeles de voluntarios contra los independentistas cubanos, y es el proceso de independencia en Escocia, ¿no? Es algo muy actual en Europa, ¿no? Y también se sigue mucho en el norte de Italia, en Padania. En Italia se dice que si los escoceses se pueden liberar de Inglaterra, ¿por qué no ellos del resto de Italia, la Padania? ¿Eh? O sea, vamos a ver. En todo caso, faltan 4 días. Es algo, en estos momentos las estadísticas dan de que va a ganar el sí a la independencia. Pero esto va a provocar muchos problemas. El primero tiene relación con la moneda. El líder de los independentistas, Alex Salmond, desea conservar la libra esterlina, pero George Osborne advirtió que Londres no lo aceptaría. Escocia también debería comenzar de cero el proceso de adhesión a la Unión Europea y perdería el lugar que ocupa, que comparte con Londres, las grandes instituciones como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8, el G20. Sin embargo, en el plan económico el país podría contar sobre todo con el petróleo del Mar del Norte, que representa el 20% de su Producto Interior Bruto, y también esto provocaría una gran pérdida económica para Londres. E incluso la bandera, la Union Jack, que nació de la combinación de las coronas de Escocia e Inglaterra, pues también habría que cambiarla. Algunos datos: el 24 de junio de 1314, Escocia obtuvo su independencia gracias a la victoria del rey Robert Bruce sobre los ingleses en la batalla de Bagot Morgan. Y el 1 de mayo de 1707, o sea, casi 400 años después, el acto de unión Inglaterra-Escocia en el seno del Reino Unido de Gran Bretaña. El 11 de septiembre de 1998, los escoceses aprobaron la creación de un parlamento regional semiautónomo, sobre todo en que controlara la educación y la salud. Y dentro de 4 días, el 18 de septiembre, los escoceses son llamados a pronunciarse sobre la independencia de su país en el marco de un referéndum.
Sabes que ahora que hablas de eso, esta semana vi una película del año 2012, Skyfall, que es de la serie esta de la gente 007, ¿no? Operación Skyfall, ¿no? Pero era muy curiosa la manipulación histórica que se hacía. O sea, la película, para hacer una película de James Bond, tenía un tema muy, muy interesante, ¿no? Que es el tema del envejecimiento. No solamente del mismo agente, James Bond, ¿no? Sino también de M, que es esta mujer que ha trabajado en la serie casi desde el principio, Judi Dench. Ella al principio, o sea, era la secretaria, había un flirteo extraño con James Bond, yo creo desde la época de Sean Connery, ¿no? Y al final termina siendo como la jefa de esa oficina, ¿no? Pero es muy curioso porque la figura de James Bond, que en el principio fue interpretada por Sean Connery. Sean Connery es un líder independentista escocés hoy en día. O sea, no sé si todavía estará activo porque estaba muy viejo. No sé si incluso se habrá muerto ya. No sé en qué anda James Bond en este mismo preciso momento, pero sí sé que estaba muy comprometido con la causa independentista. Pues en esta película, que es del 2012, hace 2 años, ¿no? Hacen un rejuego donde destacan el patriotismo del agente 00, ¿no? Este agente que ahora lo está interpretando Daniel Craig, o Craig, creo que se pronuncia, ¿no? Pero hay un momento en que este hombre va a sus orígenes, y entonces él tiene una casa, él ha crecido en Escocia, ¿no? Y entonces mezclan a la gente 00 con su patriotismo y a Escocia con su patriotismo. Y me parece que de alguna manera que los ingleses están haciendo propaganda antiseparatista a través de la película, ¿no? Y te quiero decir que para mí los ingleses son, antes que los soviéticos, los descubridores del cine de propaganda, ¿no? Realmente, si uno ve el cine financiado por Inglaterra, es un cine realista y con unos valores muy nacionalistas y yo diría que muy maniqueos, ¿no? Todo lo que viene de Inglaterra es lo positivo, lo que es contra Inglaterra siempre es lo negativo. Pero bueno, dejemos este tema de Escocia y entremos en la torre más alta del mundo. Del mundo se empezó a construir en el año pasado. Se llama el Kingdom Tower, o sea, la Torre del Reino, en Jeddah, en Arabia Saudí. Y deberá terminarse en el año 2018. Esta gigantesca torre va a sobrepasar el kilómetro de altura. El costo es de 900 millones de euros. Pesa 80.000 toneladas de acero y 500 millones de metros cúbicos de cemento. Y su superficie total es de 530.000 metros cuadrados. Ahora bien, la base es revolucionaria porque tiene forma de Y. Esta estructura garantiza la estabilidad y la resistencia a los vientos sin necesidad de tener demasiada profundidad, o sea, la torre se eleva a partir de 270 pilones que entran a 100 metros de profundidad. Y la estructura central va a acoger 59 ascensores. Ahora, hay que decir que los primeros 50 pisos serán de oficinas. Del 50 al 75, un hotel de lujo de 5 estrellas con 200 suites. Del 75 al 167, apartamento de lujo. Y del 167 hasta el último piso, que se encuentra a 1 kilómetro y 1 metro, pues será un observatorio meteorológico. Hay que decir también que recuerda que una vez la Torre Eiffel fue el edificio más grande del mundo y nada más que tenía 301 metros. Después rompió un récord la Shanghai Tower con 632. Después la Burj Khalifa en Dubái con 828. Yo subí y tuve una gran decepción porque cuando estás en Nueva York, en el Empire State Building, ¿no? Yo subí a Torres Gemelas. Pues veías toda la ciudad de luces. Aquí cuando tú subes a la Burj Khalifa, en realidad ves esta especie de río de edificios, de inmuebles supermodernos, y lo otro es agua de un lado y desierto del otro, ¿no? Y esta, la Kingdom Tower, va a tener 1.001 metro, pero que no se pongan muy contentos porque ya Azerbaiyán
ha anunciado la construcción de un inmueble más grande todavía en Bakú, que va a sobrepasar la Kingdom Tower de 50 metros. O sea, en vez de 1001 va a tener 1051 metros y va a estar listo en el 2020. Tengo que recordar que en esta torre de la Arabia Saudí hay una plataforma exterior en el piso 157 que iba a ser una pista para helicópteros, pero como se corría el riesgo que por el viento fuera a chocar contra el inmueble, en realidad va a ser una terraza con el piso de cristal para ver la ciudad. Así que hay una competencia a ver quién hace más alto, no sé dónde llegaremos, ¿eh? Y todavía dentro del asunto de la arquitectura, ¿qué te parece si abordamos al gran Carpó y su presencia en Le Grand Palais? Carpó, que vivió de 1827 a 1875, murió joven, murió de un cáncer a los 48 años, tuvo una breve carrera pero muy fructífera y una larga agonía cuando murió. Pero bueno, se puede ser artista oficial y maldito a la vez. El destino de Jean Baptiste Carpó lo prueba, de un virtuosismo muy raro. El escultor, que era hijo de un albañil y de una costurera, se hizo al rango de pintor especial del reino de Napoleón III, pero siguió siendo un rebelde. No dejó de romper con las reglas académicas, como nos muestra esta exposición bellísima, que oscila entre dos vías. De un lado, bustos sonrientes, llenos de vida, de bellas muchachas, etcétera. Y del otro lado, por ejemplo, a mí me fascina la escultura de la esclava. Es una negra semidesnuda atada con sogas. Es impresionante. Y estas obras tienen mucha violencia y provocaron en su época escándalo. Héctor Lefuel, que es el arquitecto del Louvre, estuvo a punto de morir cuando descubrió a Flora. Lo que él hizo en uno de las fachadas del Louvre, y el emperador, él mismo, Napoleón III, ordenó que retiraran la famosa escultura de la danza de la ópera de París que le había encargado Charles Garnier para la fachada, con una ronda de mujeres desnudas que bailaban, pero al final no se quitó la escultura. La escultura la salvó la guerra de 1870. En esta retrospectiva de ahora del Grand Palais, del Museo d'Orsay, hay 85 esculturas y también algunas pinturas. Carpó fue un hombre que llevó la belleza, pero también llevó el dolor y la tragedia tanto a la pintura, sobre todo a la escultura. Pues bien, yo pienso que ya estamos llegando casi al final y lo mejor sería bajar un poco la altura de los temas, ¿no? Arquitectura, cultura, historia, y abordar esos animalillos tan graciosos que son los conejillos de Indias. Los animalillos son muy graciosos, pero esto es terrible. Resulta que fue publicado un artículo que ha dado un gran golpe por un profesor de ciencias políticas de París, un célebre, un hombre brillantísimo, Pap Niyat, y él escribió un artículo muy grande, muy largo, sobre los conejillos de India de Tuskegee, la región de Tuskegee en Alabama, Estados Unidos, entre el año 1932 y 1972, 400 negros americanos, que llaman ahora afroamericanos, que estaban enfermos con la sífilis, los dejaron morir haciéndoles que los estaban curando. O sea, no estamos hablando de conejillos de Indias reales, sino seres humanos tratados como conejillos de Indias. Exactamente, mira. Entonces, de verdad que la historia no es graciosa. La segregación racial en los Estados Unidos es algo muy importante desde el final del siglo XIX hasta los años 60. Pero no era un asunto de reglamento jurídico, sino
Como lo que más se veía era la separación en el espacio público, el autobús de fondo para los negros, adelante para los blancos, etcétera, los servicios sanitarios, pero era mucho más profundo y llegó hasta la ciencia, hasta la medicina. Lo que Michel Foucault llamó el gobierno del cuerpo. El racismo en acto estuvo en el centro, en el epicentro de esta experiencia de Tuskegee, que fue llevada a cabo entre el año 32 y 72 en un medio rural de Alabama, aislado, donde vivió una importante población afroamericana. En Tuskegee, como en otras partes del profundo sur americano, la segregación imponía su ley. Y llevada a cabo por la célebre Public Health Service, PHS, una agencia federal encargada de la lucha contra las enfermedades contagiosas, esta experiencia tuvo lugar con un grupo de 400 personas seleccionadas porque todas padecían de la sífilis. Los médicos en ese momento pensaban que la sífilis tenía aspectos específicos sobre los afroamericanos. El argumento para esta experiencia de Tuskegee era en efecto que la sífilis en los negros era una sífilis diferente, una variedad diferente a la que tenían los blancos y que necesitaba un estudio particular. Y de esta forma, la sífilis suscitaba una literatura médica importante en los primeros primeras décadas del siglo, una literatura donde se legaban se mezclaban argumentos científicos y morales. La sífilis explicaba la consecuencia de la depravación, de la inmoralidad, de familias inestables, de comportamientos incivilizados. Y esta enfermedad no existía en el tiempo de la esclavitud, porque en aquella época los negros estaban tranquilos y bien controlados. Pero ella, después que la esclavitud terminó, pues empezó a repandirse. Y entonces estoy citando lo que se decía en aquella época, ¿no? Ella iba a la par de los discursos alarmistas sobre la baja natalidad, la proliferación de la locura, del crimen, y esto justificaba los argumentos para prohibir sobre todo las relaciones intersexuales entre negros y blancos. Pero no se trataba inicialmente que de un estudio que se iba a hacer entre hombres y mujeres negros, a los cuales los médicos iban a administrar un tratamiento. Pero cuando el periodo de observación ya tocaba su fin, en el año 33, Oliver Wenger, director de la División de Enfermedades Contagiosas, impulsó el estudio de una nueva forma. No se trataba entonces de medir los efectos del tratamiento, sino de realizar una experiencia de observación de la naturaleza. Medir los efectos de la sífilis en un grupo de hombres a los cuales no se daba ningún tipo de medicina. Y la experiencia de Tuskegee cambió de naturaleza cuando se decidió de forma deliberada de prolongar la difusión cuando ya se conocía la penicilina que permitían tratar la enfermedad. Sin embargo, ellos no les dieron penicilina, los dejaron morir para ver cómo morían los negros cuando tenían sífilis. Algo verdaderamente increíble. Ahora, ¿cómo podían asegurarse la cooperación de los enfermos? Inicialmente les daban unas citas y los hombres temían ir porque creían que los iban a llamar, los iban a encerrar, pero se les explicaban de que era para darles medicinas gratis. Los hombres pensaban que ellos eran tratados por el bad blood, mal sangre, una expresión afroamericana que designa las enfermedades contagiosas. Pero para tranquilizarlos, Eunice Rivers, una enfermera negra que era la encargada de distribuir las aspirinas, lo que daban era aspirina y agua con gas y una comida caliente el día del examen. Eunice siguió estas operaciones durante 40 años y ella tuvo un papel importante en esta experiencia. Ella le decía a los enfermos
y notaba escrupulosamente la evolución de la enfermedad. Los médicos le echaban unas pomadas que no era más que árnica. Y decía, nosotros tendemos a que los pacientes se mueran para ver cómo mueren. El objetivo era obtener los progresos de la enfermedad y la vinculación de estas enfermedades, de esta enfermedad con las cardiovasculares y neurológicas, para después, al final, poder hacer la autopsia. Para convencer a la familia reticente, que le proponían $50 como un seguro de vida. Y así Rivers lograba obtener que la familia entregaran los cuerpos para hacer la autopsia. Había que asegurarse que los enfermos de sífilis no fueran tratados por otros médicos. Por lo tanto, los empleados de estos médicos que hacían estos experimentos, pues tenían listas de los enfermos y iban a avisar a los otros médicos que no los atendieran. No obstante los esfuerzos, algunos de estos hombres lograron conseguir un poco de penicilina, pero ya era demasiado tarde, ya la enfermedad estaba demasiado avanzada. Estas experiencias en Tuskegee nunca fueron un secreto. 13 informes fueron publicados en revistas médicas importantes bajo el título de Sífilis no tratada en los negros, y nunca suscitó la reprobación de los lectores médicos. Solamente un artículo aparecido en el Washington Star en el año 72, que revela el escándalo, logra interrumpir esta experiencia, que se continuaba cuando ya la mayor parte de los enfermos estaban muertos. Este tipo de estudios, sin interés científico o médico, procedía de una representación del cuerpo del negro, con las particularidades psicológicas supuestas, que trataba de confirmar y reconfirmar. Todo el estudio estaba fundado sobre la existencia de una diferencia racial y sobre pruebas médicas de estas diferencias. A decir verdad, no era un estudio sobre la sífilis, sino un estudio sobre la sífilis en los negros, en el cuerpo de los negros, y cómo estos cuerpos reaccionaban, cómo esta materia viva, que eran estos seres humanos, reaccionaban ante la enfermedad. Las justificaciones biológicas y culturales estaban muy, muy ligadas. El caso de Tuskegee es sin duda extremo por la violencia infligida a estas personas, a las cuales se les negó o se les engañó, diciéndoles que las estaban tratando. Y ilustra cómo tarde en el siglo, todavía esta segregación que fue fabricada por un racismo estructural tenía como objeto el no romper el orden que ellos estimaban natural, el orden social y el orden racial, el orden de la segregación, que tiene una coherencia entre la naturaleza del cuerpo y la sociedad, que pone el cuerpo al trabajo y frente a la enfermedad según el comportamiento. Ahora bien, comparar la segregación en los Estados Unidos y el sistema de apartheid sudafricano no es algo incongruente. Los dos sistemas tenían como principal característica mantener el poder económico y político de la población blanca, separando rigurosamente las razas, entre comillas, razas, porque apartheid significa separación o segregación en Africans, y privando a los no blancos de los derechos cívicos. Por esto, los medios públicos, la policía, la justicia, o los medios privados, los linchamientos, el terror, fueron movilizados. La cronología de los sistemas, no obstante, es diferente, porque el apartheid sudafricano se refuerza con la victoria de los nacionalistas en el año 1948, mientras que la segregación americana se legaliza en 1896. Pero se vuelve ya débil a partir del año 45. Recuerda que una gran parte de soldados americanos que venían a Europa, aunque tenían condiciones subalternas, eran negros. Otra diferencia viene de la clasificación racial más variada en África del Sur, porque según la ley de en el año 50 se distinguían a los blancos, los whites, de los mestizos, colored,
de los indianos Asians y de los negros Black, con derechos específicos para cada grupo. A partir del año 56, los mestizos, fueron representados por 4 elegidos blancos en el Parlamento. Existe una separación geográfica más profunda en África del Sur que en los territorios específicos, con el territorio específico, porque los Bantustán, creados en el año 51, había 10, definidos según criterios étnicos arbitrarios, y constituían reservas negras, que en realidad eran verdaderos estercoleros humanos, hechos para acoger a los no útiles. ¿Quiénes eran los no útiles? Según los blancos, las mujeres, los niños y los viejos negros, mientras que los hombres trabajaban en África del Sur, o sea, en el resto del país. Los negros entonces eran privados de su ciudadanía y transformados en extranjeros en su propio país. O sea que el apartheid sudafricano fue peor que el racismo americano antes de Martin Luther King. Y es un artículo impresionante, repito, hecho por el profesor de ciencias políticas de París, Pap Ndiaye. Feli, es interesante que saques esta noticia, ¿no? Porque yo sostengo la teoría de que si los nazis hubiesen vencido, habrían aparecido muchas cosas como esta en los campos aliados, ¿no? O sea, todo lo bárbaro que hicieron los nazis, que no tienen ningún perdón y que conocemos, lo conocemos porque ellos fueron derrotados. Pero está en la esencia de los estados hacer con sus ciudadanos, y no solamente con los negros. También en Estados Unidos se han hecho muchos experimentos atroces con gente que no eran necesariamente negras, ¿no? En los años 50 hubo experimentos para controlar la conducta, el famoso proyecto SMQ-ULTRA, que incluso hay una película que no le han dado una buena película de Iceland con Leonardo DiCaprio, que hace de un detective. Sí, esa es una película magnífica de la cual apenas se ha hablado. O sea, estas películas que tocan temas tan dolorosos a veces son atrevimientos de los directores y desaparecen, ¿no? Como por ejemplo las pandillas de New York, que hablaba de toda la lucha entre el nativo y el inmigrante en los Estados Unidos, en un momento en que se venía. O sea, esa película pasó sin penas y gloria, siendo una tremenda película, no solamente por la experimentación que se hacía con llevar la guerra a la ciudad, guerras medievales, sino por la verdad que se contaba de las luchas entre las distintas inmigraciones, ¿no? Y los nativos, ¿no? Y esto pasaba también, ¿no? Y se han hecho muchos experimentos en Estados Unidos, no solamente con negros. O sea, hay que cuidarse de pensar que con el fin de la segregación racial en Estados Unidos, este tipo de crimen ha desaparecido, ¿no? Y si antaño se utilizaba la sífilis y se investigaba y se les dejaba morir, pues hoy en día lo que se hace es que se promueve entre ellos la droga, incluso se intenta legalizar la marihuana, y se les da y se hace con ellos, no solamente con los negros, sino también con los blancos. Se hacen terribles experimentos sociales, ¿no? Que llevan a la locura, al abandono, a la enfermedad y por último a la reducción de la población, porque eso es de lo que se trata. Claro, los más débiles en ese momento donde hay ese racismo estructural autorizado, pues eran los negros, ¿no? Pero si se podía aniquilar a otros sectores de la población, se iba a hacer también, ¿no? Y no siempre en nombre de la ciencia. La ciencia quizás era un pretexto, ¿no? A lo que voy es que los estados intrínsecamente son muy peligrosos. Y cuando nos enteramos de los crímenes de un estado es porque ha sido derrocado por otro. Mira, en el caso de los mismos nazis, cuando ellos avanzan hacia Rusia, ellos descubren lo que pasó en Katyn. Es el cementerio donde los rusos aniquilaron a miles y miles y miles de oficiales polacos de una manera genocida, ¿no? Y si hubieran ocupado toda Rusia y hubieran entrado a sacar lo que pasaba en los campos de concentración, pues las diferencias no hubieran sido muy grandes, ¿no? Lo mismo da si te hacen morir dando pico al hielo que si te meten en gas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la esencia de los estados es ser así, antihumana. Por eso hay que cuidarse mucho de los estados, llámese democráticos, comunistas o fascistas. Donde quiera está siempre el peligro, ¿no? Oye, Feli, has hecho un tremendo informe, has recogido una cantidad de datos interesantes, curiosos, actuales. Creo que ya no tienes nada más que decir, ¿no es cierto? No, lo que tengo que decir es que como yo tenía de frente a mí los dos artículos en francés y los estaba comentando en español, quizás se me haya ido alguna palabra mal dicha, algún galicismo,
Pero bueno, pido disculpas en este caso. No, tú no tienes que disculparte, todo ha sido muy coherente. El que tiene que disculparse una vez más soy yo por esta todo insoportable que nos ha acompañado hoy, ¿no? Imagínate tú. Cuídate que se acerca el otoño. No, es horrible. Además que en Suecia te dan estas cosas y te vuelven, en Cuba, si a mí me pasaba esto, yo sé que ya creaba los anticuerpos y no me volvía a agarrar en mucho tiempo, ¿no? Aquí te ataca y te vuelve a atacar y te vuelve a atacar, ¿no? Igual que aquí. También pasa ahí, es terrible, ¿no? Pero bueno, nos mantenemos aquí en la brecha ahí, yo tosiendo y estoy informando y los dos comentando y haciendo críticas. Yo te pido, Felipe José, que antes de que te retires y des tu última despedida a nuestros oyentes, antes que nos volvamos a encontrar la próxima semana, les diga nuevamente, porque hay algunos que se incorporan, que nos descubren, ¿no? Les diga cuál es tu página de internet para que la gente pueda ahí leer muchas cosas interesantísimas que tú escribes permanentemente. Pues mi sitio es el www.cartasaofelia.com, todo seguido. Hay crónicas en español, francés e italiano, distintas, no es la misma traducida. Distintas sobre teatro, cine, historia, como hacemos aquí, sobre de todo un poco. Un saludo para ti, amigo, y un saludo para todos los que nos están escuchando. Y hasta la semana próxima. Y yo no voy a ser menos que Félix José, que mi amigo Félix José, y les voy a recomendar también que visiten mi blog, ¿no? El Hombre de Cuba Nuestra. Solamente hay que poner El Hombre de Cuba Nuestra en algún buen buscador y dará con él, ¿no? También abordo temas variados. Incluso ahora estoy también colgando poniendo los enlaces de estos diálogos que sostengo semanalmente con Félix José y que tanto nos ilustran a todos, ¿no? Y por supuesto que nos busquen en iVoox, que nos busquen en YouTube y que nos busquen en Facebook, que pongan Cuba Nuestra. Y ahí van a dar con Félix José, con los artículos que nos mandan y con muchas cosas interesantes que vamos recogiendo, ¿no? Así que bueno, nos volvemos a encontrar a partir de la próxima semana en otra charla que pasa en Francia y en su entorno. Hasta la vista.